¿Qué tal, amigos? El día de hoy les traigo el Akira. La Sportiva siempre ha sido una marca que me ha llamado la atención. Muchos amigos me la recomiendan. Me habían recomendado correr con el Akasha o con el Akira. La verdad es que no me decidía. Me puse a leer muchas críticas y muchas reseñas y por fin me decidí a comprar el Akira. Y el otro día, platicando con mi amigo Manu, me decía que los Akira eran como aquellos típicos Copa del Mundo, aquellos tachones Adidas que tienen 40 años vendiéndose y son un clásico. Estos ya tienen rato que salieron y se siguen vendiendo muy bien. Al abrir el paquete, la primera impresión es que son unos tenis con acabados excelentes, con mucha protección para el pie y el diseño está muy matón. Pero por el lado negativo, pesan bastante. De 150 gramos en talla 7 mexicano o 43.5 europeo. Al ponérnoslo se siente realmente la protección a todo el pie, calzan como un guante. Al comenzar a trotar se siente muy bien la amortiguación y vienen con una plantilla Ortholite que brinda un poco más de colchón. Ya que empezamos a incrementar el ritmo, podemos notar que el drop del tenis es algo alto, 9 milímetros. Otra cosa que me fue inevitable notar es la estructura de la parte trasera del tenis, viene muy bien construido y trae un collar de soporte que brinda bastante estabilidad. En las subidas no técnicas empezamos a notar el exceso de peso. Yo normalmente corro en tenis por debajo de los 300 gramos, estos en mi número están arriba de los 450 gramos. A la larga se siente que llevamos peso de más, aquí es donde vale la pena valorar si sacrificamos el peso por comodidad y protección. En las bajadas no técnicas son excelentes gracias a los gajos exagerados, los Akira se devoran el camino. En las bajadas más técnicas me sentí un poco inseguro porque son muy rígidos. Al momento de pisar piedras sueltas batallé para corregir la pisada y en un par de ocasiones, por la misma firmeza, me doblé los tobillos. La parte superior de la Akira viene muy reforzada desde la punta hasta el tobillo. La parte frontal parece a prueba de balas. Al momento de patear alguna piedra o raíces, dan mucha protección. La malla superior en la parte frontal es transpirable y en el doblez donde normalmente se rompen los tenis vienen reforzados con una tela tipo Kevlar. La parte de la lengua hacia atrás viene bastante gruesa, lo que provoca que el pie de repente se sienta algo acalorado. Las agujetas son elásticas, por lo mismo hay que asegurarnos de hacer muy bien el amarre antes de empezar a correr, ya que se pueden llegar a aflojar. La lengua viene muy acoginada y unida al tenis, lo que evita que piedras y polvo se metan por dentro, por la parte frontal. ¿Conclusiones, amigos? Sí, la idea es llevar ritmos rápidos y uso para terrenos técnicos. Este tenis para mí no es el ideal. Si queremos para carreras de ultradistancia donde los ritmos son moderados y el peso no es un impedimento, los Akira definitivamente deberías de probarlos. Ojo en las tallas con la Sportiva, ninguno de los modelos que me he probado es el mismo. Siempre tengo que pedir un número y medio o un número más. Si pueden írselos a probar a alguna tienda antes de comprarlos, si estén seguros qué número les queda y comprarlo poquito amplio por aquello de que se hinchen los pies con la distancia. Aún ha corrido más de 20 kilómetros con los Akira, definitivamente no son los tenis que yo esperaba. Yo prefiero ligereza, tal vez sacrifico un poco la durabilidad y la protección. Para mí quedan más como un tenis de senderismo y están de lujo para una que otra salida a correr de unos 10-20 kilómetros. El precio aquí en México es de entre 3.500 y 4.000 pesos. Los acabados, los materiales, todo está de lujo en el tenis, pero el precio sí es algo a considerar dependiendo de lo que queramos. Y bueno, amigos, ese fue el análisis de la Akira, de la Sportiva. Esperemos que les haya gustado. Dejen sus comentarios aquí abajo, suscríbanse aquí arriba al canal y nos vemos la que sigue.